A Mariña Lucense e este ano a fonte de inspiración dos participantes na sexta edición da gala Lucus Moda. Porque queremos tamén promocionar pues, a nosa provincia. O ano pasado se facía a Ribeira Sacra, que estamos traballando para promocionar esa candidatura de Patrimonio da Humanidade. Cando se cumplía o décimo aniversario da Muralla de Lugo, que xa é Patrimonio da Humanidade, cando se cumplía ese décimo aniversario, se adicaba a Muralla de Lugo. En outras ocasións se ten adicado tamén a Reservas da Biosfera. Este ano se adica a Mariña Lucense. Seis deseñadores, 16 firmas de artesáns e 9 perruquerías presentarán as súas creacións o 16 de abril no Círculo das Artes. Nos dá a conocer de una manera muy amplia, tenemos una repercusión, o por lo menos es lo que yo creo, que tenemos una repercusión tremenda, que podemos ver otras opciones, que, bueno, en definitiva, es lo que nos hace mantenernos de alguna manera en boca de todos. Llevo participando desde o principio, desde o primeiro ano. A mí concretamente suponme un pouquiño mellorar nas pezas e facer esas pezas extraordinarias que se non é por un evento como Lucus Moda, pois non se fa. A Capela de Santa María acolleu a presentación da gala que organiza a Asociación Provincial de Empresarios de Perruquería por segundo ano consecutivo. Coa chega da Deputación e o Concello de Lugo, promotores hai 5 anos do evento benéfico. Creo que es un muy buen escaparate para todo el comercio de aquí. Está claro que hay que nombrar que un evento de estas características sin el apoyo de Diputación, sin apoyo de Ayuntamiento, sería inviable económicamente, con lo cual todas las empresas que yo creo que, no sé, 50, 60, 70, 80 empresas tendrán un poco representación en esta gala y creo que es muy importante para todo el comercio. Enhorabuena por engancharvos a un carro de algo que creo que é moi importante para Lugo, porque é unha promoción de varios ámbitos, pero neste caso, sobre todo, unha promoción da artesanía. As firmas participantes teñen as entradas a venda nos seus establecementos o prezo de 20 euros. A recadación íntegra é para o fogar do transeúnte. Isto dános a oportunidade de poder crear un pouco e, bueno, e divertirnos con esa creación. Como nas edicións anteriores, alumnos da TIC grabarán todo o que aconteza durante a gala. Con el trabajo de la Fundación TI, todo el montaje, todo lo que es el vídeo, lo colgamos en redes sociales, en páginas web. A mí me han llamado de muchos sitios, de Sevilla, de Valladolid. Oye, me encanta el vestido, ¿cómo es posible? Es que eso es una alegría, tanto para que te conozcan el trabajo como para que económicamente también te repercuta. Hay un sector económico muy importante detrás de ese tecido asociativo, tecido empresarial que se realiza a través de esta iniciativa y por eso seguiremos apostando. Y como adianto do que vai ser. Este año vamos a hacer una cesta de peixes. Pero esa cesta está elaborada completamente en pelo, traballado pelo, o peixe todo, o marisco, está feito en pelo, toda a elaboración en pelo. Sedas que están tinguidas a man e que van tamén fusionadas, cala é unha técnica xaponesa que se chama Nuno. A gran familia da moda, o deseño e a creación con selo lucense agarda a triunfar de novo entre os seus.